Hola amigos, bienvenidos a la más completa información de los estrenos y recomendados que llegan a salas de cine esta semana. Una de las películas más esperadas por muchos fanáticos es Venom, El Último Baile, la tercera entrega de esta saga, donde Eddie y Venom deben enfrentar la soledad al ser perseguidos por los dos mundos de donde han nacido. This is your captain speaking. If you look out to your left, you'll see a beautiful view of the Grand Canyon. Tom Hardy regresa como Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel, para la última película de la trilogía. Aquí están huyendo, perseguidos por sus dos mundos. El dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora que bajará el telón en un último baile entre estos personajes. Kelly Marshall, directora y productora, se lanza a la dirección en esta producción, luego de trabajar en los guiones de las películas anteriores y ante la imposibilidad de que Andy Serkis pudiera dirigir. Esta producción continúa desarrollando estos complejos personajes del mundo de Marvel, donde Tom Hardy ha logrado posicionarse en el rol. Un dato interesante es que los simbiontes, que actúan como anfitriones incompatibles, terminan matando al anfitrión, pero Venom demuestra ser sorprendentemente compatible con un caballo, los cuales son conocidos por su resistencia al veneno de serpiente. Esta producción termina con el ciclo de este interesante personaje, solo hasta el momento. Y llega a carteleras El Conde de Montecristo, una producción que nos hace viajar a Francia, donde el trabajador pero humilde joven Edmond Dantès va a casarse con el amor de su vida. Sin embargo, su éxito inspira envidia y es injustamente denunciado por un crimen que no cometió y llevado a prisión durante 14 años sin juicio. De arresto a nombre de Edmond Dantès. Esta es una épica coproducción entre Bélgica y Francia, donde encontramos a los directores Alexandre de la Patillerie y el productor y escritor Mathieu Delaporte, inspirada en la reconocida novela de Alejandro Dumas, quien se basó en las memorias de Jacques Pouchet, quien fue encarcelado. Pero estará muerto para todos. Les cuento que esta producción ha vendido en Francia más de 8 millones de entradas, convirtiéndose en la tercera película más taquillera del 2024 en ese país. Y sé en dónde se encuentra ese tesoro. Esta es una producción con una cinematografía muy llamativa, además de una narrativa que maneja muy bien los tiempos, despertando emociones del protagonista que se debate entre la venganza y el amor. Para vengarnos. Querida, quiero que conozcas al Conde de Montecristo. Además, con un presupuesto estimado de 43 millones de euros, esta producción se convierte en la película francesa más cara en el 2024. Sabré quién es el Conde de Montecristo. Esta producción nos muestra elementos muy interesantes como la pérdida, la ira y, por supuesto, la redención. Mi búsqueda por la justicia. Y se estrena una hermosa película animada, La Leyenda del Dragón, que nos hace viajar a la antigua China, donde los dragones, una vez aliados de los hombres, han sido cazados y arrojados a calabozos en una alejada fortaleza. Allí llega una niña, quien ayuda al último dragón a escapar y se une a él en una búsqueda para recuperar el último huevo de dragón robado por un hechicero que desea alcanzar la inmortalidad. No puedes cambiar el destino. En esta bella coproducción entre España y la China, encontramos a los directores Yanping Li y Salvador Simo, reconocido por la película animada Buñuel en el laberinto de las tortugas. No eres una sirvienta, Ping. Esta película tiene unos trazos muy llamativos, además de una música incidental hermosa. Lo único que le puedo criticar es el doblaje en español latino, en donde se nota que los actores, sobre todo el de la protagonista, no expresa el carisma y el sentimiento de su personaje. Salgan y detengan al dragón. Aventura y fantasía, donde se destacan los valores de la amistad. Es un nuevo comienzo para tu vida. Y
continuamos con Mi Bestia, película colombiana que mezcla el suspenso y el drama de una joven en 1996 que empieza a ver unos cambios en su cuerpo y cree que todo se debe a la llegada de un eclipse. No sé. ¿Usted se acuerda de su primer beso? Sí. ¿Fue lindo? Fue hermoso. Mi Bestia. Surgió de unos recuerdos. Yo crecí en los 90s, a final de los 90s en Bogotá, y surgió en la búsqueda de una atmósfera muy, muy especial que yo recuerdo cuando estaba creciendo, y sobre todo de una profecía que hubo realmente, y era que iba a nacer el diablo un día, el 6 de junio del 96 a las 6 de la tarde. Y ese recuerdo, más que simplemente el hecho del diablo, era el recuerdo también de toda el ambiente de la ciudad, de la cuenta regresiva que pasaban en la radio, y eso me empezó a surgir como una idea base, y se convirtió como en la idea semilla de la película. Están pasando cosas raras. Me gustaría que saquemos un ratico para hablar y saber qué te pasa. La luna ya se está preparando. Como actriz llegué porque imagínate que la directora Camila Beltrán tenía en mente a Juana Costa, que es una de mis mejores amigas. Juana tenía un proyecto, estaba comprometida con otro rodaje y me recomendó a mí. Entonces me senté con Camila a hablar, le conté de mi visión como productora a través de Ganas Producciones, que es mi casa productora desde el año 2014, en la cual venía produciendo teatro, y quise incursionar en el cine porque me gusta explorar nuevos lenguajes, nuevas formas, personajes que sean interesantes también para mí, para interpretar como actriz. Y bueno, le conté como esa visión que había detrás de la casa productora, que me interesa que estén las mujeres, pues darnos visibilidad a las mujeres unas a otras, tanto delante como detrás de cámaras. Y bueno, Camila tuvo también la confianza en mí y pues empezamos a trabajar juntas, y bueno, también me hice coproductora a través de Ganas Producciones con la película, y hemos tenido unas sorpresas divinas, como por ejemplo estrenar en Cannes este año, ganarnos en Sitges Mejor Película Latinoamericana, y hoy aquí esta noche en Bogotá por fin entregársela al público para que sea de ustedes, para que la comenten, para que la vivan. Es un viaje en el tiempo, es literal meterse como en una nave espacial y viajar al año 1996 a Bogotá, Colombia, a vivir la ciudad a través de los ojos de Mila, nuestra protagonista. Fue difícil porque eso es algo nuevo para mí. Entonces fue un poquito difícil, pero se logró, gracias a Dios. Se logró y los nervios, todo se logró, todo se calmó, todo fue un momentico y ya. Pues. Sí, tú no entiendes, no. No, la que no entiendes eres tú, ya eres una mujer, ya no te portes más como una niña. Amigos de CN, por favor, vengan al cine. Ninguna experiencia se equipara como ver una película en una sala con un buen sonido, para poder apreciar los detalles en la dirección de arte, en el vestuario, en el maquillaje, las propuestas en las actuaciones, las propuestas en los tiros de cámara, en las decisiones que toma la directora. Por eso no se pueden perder Mi Bestia. Agradecemos a Cine Colombia por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro blog y, por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal para tener la más completa información de lo nuevo que llega a cartelera. Y nos vemos muy pronto con más estrenos. Hasta luego.